pregunta oral en pleno sobre actuaciones que se están llevando a cabo con colectivos educativos, sanitarios y policiales para desarrollar las disposiciones contempladas en la Ley 8/2016 de 27 de mayo en la comunidad, formulada por doña Isabel María Casalduero Jódar, del Grupo Parlamentario Socialista. La autora de la pregunta tiene la palabra para formularla. ¿Cuál? Está formulada. Propongo al pleno que esta pregunta sea se modifique el orden del día y que pase a ser formulada a la última de la tarde. Pregunta oral en pleno sobre medidas implementadas para el control y prevención del brote de la bacteria Acinetobacter baumani detectado. Tampoco se encuentra en la sala el señor diputado que pregunta sobre el Acinetobacter este. Pido autorización al pleno. Bienvenido, señor Iniesta, de nuevo, para que pueda usted formular la pregunta oral sobre las medidas implementadas para el control y la prevención del brote de la bacteria Acinetobacter baumani detectado en la UCI del Hospital General Universitario de La Risaca, formulada por usted a este pleno. Para formular la pregunta tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a tomar aire. Bueno, buenas tardes, señora Guillén, señor miembro del Consejo de Gobierno. Hemos tenido conocimiento el pasado mes de agosto y septiembre de un brote de la famosa bacteria Acinetobacter baumani, una bacteria multiresistente, una bacteria que es habitual, desgraciadamente, en los hospitales, pero en este caso quizá adquiría un rango de especial importancia por el número de afectados. Creo que llegó a más de 20 los afectados. Una bacteria que se transmite por el aire, que es de fácil contagio y que, sobre todo, es pues más dañina en aquellos pacientes que tienen el sistema inmunitario deprimido, ¿no? Sobre todo cuando se da en sitios como La Risaca, en sitios como la UCI, que es donde se ha dado, pues adquiere mayor importancia. Normalmente, ya todo el mundo sabemos, conocedores del mundo hospitalario, que hay protocolos dispuestos en estos casos, ¿no? Quizá en este caso pues, hemos tenido conocimiento que existía un protocolo especial que incluso pues, requirió la presencia del gerente del Servicio Murciano de Salud, el señor Francisco Agulló, que nos acompaña hoy, junto al señor Martín Quiñonero, secretario general de la Consejería, y se montó un dispositivo especial, dado un poco quizá por el número de afectados, no por la presencia, como he dicho, de la bacteria en la UCI. Nos preocupa saber cuáles son las actuaciones en este caso que si podemos considerar extraordinario, fundamentalmente no ya a controlar el contagio, que es lo primero que se intenta, a mejorar la salud de los afectados, que eso es inmediato, eso es lo primordial, sino fundamentalmente, señora consejera, para evitar que se puedan producir este nuevo episodio. ¿Por qué? Porque estos episodios generalmente generan alarma en la población sanitaria y eso en la población que acude a un hospital, y eso realmente es lo que más nos preocupa. Por lo tanto, es por lo que le dirigimos esta pregunta, señora Guillén, para prevenir ese tipo de situaciones que, como he dicho, pueden provocar pérdida de confianza en un sistema de salud murciano que funciona a la maravilla. Creemos que la labor de los profesionales no está puesta en duda por parte del Grupo Popular y creo que por ningún grupo parlamentario. Sabemos que la magnífica actuación que hacen en estos casos garantiza, como en este momento, que no haya pasado peor el brote. La pregunta, señora consejera, sería, ¿podría relatarnos en las características excepcionales que ha tenido este brote, pero sobre todo las medidas implementadas para el control de la bacteria y para la prevención de brotes similares en el Hospital General Universitario de La Risaca? Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor Iniesta. Para respuesta tiene la palabra la consejera, señora Guillén. Buenas tardes, señora presidenta, señorías, señor Iniesta. Créame que le digo que me alegra de que haya formulado esa pregunta, porque a veces la oportunidad informativa oculta quizá lo más importante también, que es situar en el contexto adecuado determinados problemas sanitarios y no crear alarma innecesaria en la población. Y digo esto porque cuando se da a conocer en el Hospital Virgen de la Risaca que hay un número mayor del habitual de pacientes con Acinetobacter baumani, ya se habían reforzado las medidas de control conforme a lo establecido por la Comisión de Infecciones del Centro, encargada de realizar el seguimiento de las infecciones nosocomiales. Es decir, se aumentó la frecuencia en la toma de muestras, se reiteró la importancia del lavado de manos, del uso de antisépticos antes y después del contacto con el paciente y, por supuesto, de guantes, se revisó el protocolo de limpieza, especialmente de superficies y aparatos, se redistribuyeron los pacientes para aislar a los que los exudados habían dado positivo, se aumentó la vigilancia de las medidas de asepsia en familiares y se constituyó una comisión de seguimiento multidisciplinar. La bacteria Acinetobacter es prevalente en todas las UCIs del mundo, en las que hace más de 20 años se producen brotes recurrentes. De hecho, desde la década de los 70 se ha convertido en un problema nosocomial en climas templados en los que su incidencia en el periodo de junio a octubre suele ser 50 veces mayor que el resto del año. Afecta, como bien ha dicho, a pacientes con grave enfermedad de base. Estamos hablando, entre otros, de cánceres en estado terminal o inmunodeprimidos, pacientes sometidos a ventilación mecánica con catéteres centrales, sondas urinarias, con traqueotomía o alimentación enteral. El problema al que nos enfrentamos cuando se detecta la bacteria en un paciente, que, insisto, no es inusual en ninguna UCI del mundo, es la multiresistencia a todos los antibióticos disponibles, lo que dificulta en extremo su erradicación. Asimismo, hay que reseñar que no hay literatura científica que afirme que el paciente muere por Acinetobacter, aunque sí es cierto la mortalidad de quienes fallecen con el acineto, que no por el acineto. Está asociada a largas estancias en UCI, la gravedad de su enfermedad de base y el fallo multiorgánico. Las estadísticas sobre Acinetobacter esgrimen que un 30% de los casos desarrolla infección y de esos casos un 30% se relaciona con un empeoramiento del paciente. Pero ciñéndonos al brote detectado en la Risaca, he de decirle que a día de hoy la situación está controlada y el número de pacientes con acineto es de 4, 3 en UCI y 1 en planta. El equipo de la Risaca ha realizado un seguimiento de todos los pacientes que han pasado por la UCI en estos meses y en los que se ha detectado la presencia de la bacteria. Y en total se recopilaron 28 casos, la mayoría pacientes colonizados. Además, en la revisión de los casos se ha determinado que del total de fallecidos en la UCI en estos meses, en ningún caso la bacteria es la causa principal del fallecimiento, ya que son patologías muy graves. Quiero recordar que la Risaca detectó el aumento de casos desde el mes de junio y el seguimiento de los pacientes se ha realizado desde esa fecha. Los meses anteriores, los casos positivos a Acinetobacter estaban en parámetros normales. Fue precisamente la acumulación de casos lo que indujo a extremar las medidas de vigilancia y control que a día de hoy podemos afirmar que han funcionado. Por último, señorías, quiero señalar que la resistencia antibiótica es un asunto sumamente preocupante. Por ello, el día 28, inicialmente estaba previsto para mañana, pero por otras razones hemos tenido que retrasarlo, celebraré una reunión transversal para abordar las ideas que entre todos podamos aportar, para avanzar en el uso ordenado, racional y controlado de los antibióticos, no solo en el ámbito médico, sino también farmacéutico y veterinario. Como saben, existen una serie de estrategias europeas en este sentido con las que debemos alinearnos, además de un informe de la Organización Mundial de la Salud, el primero de carácter mundial acerca de la resistencia a los antimicrobianos, que pone de manifiesto que la resistencia antimicrobiana es una realidad que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, en cualquier país. Por favor,
convirtiéndose en una amenaza para la salud pública que dieron buena cuenta la reunión de ministros de salud de G7. A dicha reunión, de común acuerdo con las consejerías de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, han sido convocados los colegios oficiales de médicos, farmacéuticos y veterinarios para adoptar una estrategia común. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta.